Tenemos a nuestro invitado del día. Él es Facundo Calabró. Yo te digo Facundo Calabró. Eh, ¿no? ¿Quién será Facundo ¿Quién es? ¿Quién es? No te decir. Pero yo te digo Catador de Alfajores. Sí. Dice, señor Vamos. El bueno, famoso, twi famoso Twitter <laughs> Catador de Alfajores. Eh, ¿Cómo anda, Facundo? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por la invitación. Qué lindo libro este. Eh, se llama. Alfajor perdido, en busca del alfajor perdido, perdón, Facundo Calabró, una insólita y divertida historia de la golosina más popular de la Argentina. Me imagino que cuando arrancaste a investigar esto te encontraste con mil historias hermosas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, en principio lo que hubo fue el descubrimiento de que el alfajor era un tema de análisis, ¿no? Ese fue como una, <laughs> una bisagra y eh, que fue como el, eh, el motivo por el cual me abrí un blog que se llamaba justamente El alfajor perdido, hace ya creo que siete años. Eh, y sí, y ahí a partir de eso me puse a explorar y fue como una especie de ovillo, ¿no? Para que, que se iba destejiendo e iba como revelando historias y, y aspectos Como incluso del país, de la historia argentina, ¿no? Como que, como que del alfajor salen un montón de hilos que claro. se conectan con todo ¿Y cuál fue el primer alfajor que tengamos registro? A ver, en mi, en mi mito de origen eh, Según mis viejos me llevaron a los seis meses a, a una visita guiada de la fábrica de Estancia al Rosario, Córdoba. Ah, mirá, Uy, ¡Qué claro. ricos! El, el sí, que tienen sí, azuquitar, sí. con sí, el glaseadito. glaseadito. Que tienen ahí una... Tenían una fábrica muy linda, ahora me parece que la empresa cerró, no sé, tuvo algún, algunos problemas. ¿En serio? Sí. Uh, estuvo, oh. Pasó de manos. Bueno, eso sucede con, con empresas de alfajores, con empresas en general. Eh, así que eso dicen mis viejos. Eh, y después yo me acuerdo que en la colonia de vacaciones lo que comía mucho era un alfajor que... Se pueden decir. bueno ya, sí, obvio, ahí o sea, una pantalla. Sí, vamos sí, a encender eh, a <risa> todos. <risa> eh, un alfajor llama, eh, fulbito, sí, que se llama Fulvito. Sí, qué rico el Fulvito. Es un alfajor. Sí, no sé si sería rico. Es no, barato, ¿no te dejas? Es un alfajor gamba. simpático. Pero eh, crema de maní. tiene Exactamente. Y tiene un relieve, en el relieve tiene como impresa los gajos de una pelota de fútbol. Con lo cual es como una experiencia táctil muy intensa. Y el primer alfajor que tengas, a no sé si lo investigaste acá. Eh, que tengamos memoria aquí en la Argentina? Bueno, eh, es difícil rastrear esa historia. Obviamente el, el, el alfajor viene de, de España, como nos dice, nos dice su, su etimología, es decir, tiene un origen árabe y va transformándose así de manera bestial y un poco insólita con la conquista de América. Acá en Argentina, el primer alfajor, digamos, con nombre, como si dijéramos con marca, que, que, que se puede como identificar, es el merengo. Es un alfajor que todavía existe en Santa pero, Fe, sí, ¿no? es verdad. Eh, y la leyenda cuenta, es una leyenda no, no tan chequeada, pero la leyenda cuenta que durante la convención constituyente del 53, eh, los, los constituyentes eh, se alojaron en Los Altos de Merengo, que era como una pulpería, ¿no? Él los alojó y que después regresaron a sus provincias todos llevando un alfajor eh, de ese tipo, que era un alfajor santafesino, un alfajor de, de merengue con masa de yema, que ese fue claramente el, el, el alfajor colonial, ¿no? El primer alfajor eh, que se conoció en, en el territorio que después sería Argentina fue ese alfajor de merengue eh, con masa de yema y dulce de leche, eh, que no era el alfajor santafesino, era un alfajor era el alfajor que había, claro. eh, y bueno, después fueron apareciendo las variantes más nuevas, por ejemplo el alfajor de chocolate que es mucho más reciente. Pero el primer alfajor así conocido fue, fue ese merengue, y después hay otro muy conocido que aparece... Tipo 1870, 1880 en Córdoba, que se llama Chamás, que también todavía mira. hoy existe. Mira. Lo hace un, un químico francés. Y también, no era un alfajor con chocolate, era un alfajor más bien parecido al de. al, al, al santafesino, que de hecho era el alfajor de las confiterías pero también de Buenos Aires, por ejemplo. ¿no? Así que por mucho tiempo ese fue el, el alfajor. ¿El alfajor es argentino? Y, a ver, el, lo, lo que nosotros conocemos como alfajor sí se termina de desarrollar en Argentina. Ahora, cuando uno mira recetarios y tal uno ve que antes mismo de la, de la constitución de la nación argentina hay algo que se llama alfajor y aparece en recetarios, por, sé, por, la, por ejemplo, en la zona de, de Chile, ¿no? Entonces, pero parece ser que en todas las ciudades que tuvieron como mucha influencia colonial, eh, influencia así como... O, o que tuvieron como un peso importante del virreinato, afloró, se desarrolló algo eh, conocido como alfajor, que nada, que después fue evolucionando. Y hoy por hoy claramente Argentina es el mayor productor de alfajores y el alfajor de chocolate, lo que... En el mundo hoy mismo se conoce como alfajor, eso que te aparece cuando googleás y pones alfajor y la, la primera imagen que te aparece es el alfajor de chocolate. Sí. Eh, y ese alfajor de chocolate sí, claramente nació en, en Argentina. Más, habría que ver por ahí si en Mar del Plata o en Buenos Aires, probablemente en Mar oh, del Plata. O ya te metes en quilombo. Sí, sí, claro. Es universal la palabra alfajor, ¿no? O en inglés, digamos... Eh pues Me, me parece sí. que un estadounidense, si se quiere referir al alfajor, le tiene que decir alfajor. Sí, bueno, si te explicas el envoltorio, no sé si este, pero el envoltorio de Habana, por ejemplo, que se exporta, dice cookie sandwich. Ah, pero no. Dice ah, alfajor, ah, y la descripción es. Claro. Claro, explica qué es, para, para alguien que no sabe, pero, tu, pero tu claramente gringo, dice alfajor. Claro, para claro, el gringo le sirve. Claro, porque para mí el alfajor de no es un sándwich, no es tampoco una galletita mm. rellena, tiene como sus particularidades, tiene su historia. Pero, pero bueno, tampoco tiene una definición tan tan precisa. ¿Dónde hay en otros países? Que decís, algo, ¿En Uruguay? Es? En sí. Uruguay tienen incluso algunas variantes propias. Tienen, por ejemplo, el soyó, ¿Mm? que lo inventaron allá, que es como un alfajor como más grandote. Eh, el alfajor de coco, por ejemplo, ¿Mm? eh, que acá se sí hizo muy conocido en los 90 con el cocolate. Eh, esa era de Punta ballena también, de Uruguay eh, Y después en Uruguay inventaron Bueno, el alfajor bajonero también Eso, medio que el bajonero el te bajonero iba a decir, Uruguay. es uruguayo sí, Tal cual, claro. tal cual y, y tienen otro que se llama eh, salchichón Que es como con chocolate y como cereal Que mm. también ahora se, se está como Imponiendo como una especie de estándar eh, de Un tipo de alfajor pues muchas veces pasa eso, aparece alguien que crea algo distinto y después eso se estandariza y empiezan a aparecer otras marcas que copian eso y ya se convierte en una especie de modelo, de categoría nueva. Y Uruguay tiene por lo menos esas cuatro, tres o cuatro categorías nuevas que inventó, con lo cual eso habla de que el alfajor es, es importante y es como, tiene como una identidad propia en Uruguay. Más allá de Uruguay, diría que no hay otros países donde tenga mucho peso. Eh, siempre es un producto argentino exportado, que muchas veces hacen argentinos emigrantes, por ejemplo, en España, eh, en Madrid o en Barcelona hay un montón de alfajores, casi siempre son argentinos, eh, y en Chile, por ejemplo, en Brasil mismo. Pero nunca deja de ser como un producto extranjero en esos países. Es muy común cuando alguien se va afuera a llevar alfajores. Exacto. Claro, y la frase trae alfajores. La frase no. de alfajores, que también es un poco, esto que esto que hablábamos recién de la leyenda de, de los constituyentes que se van a sus provincias así en el siglo XIX, ya ahí vemos que el alfajor es un souvenir, ¿no? Y, eh, lo cual es curioso, como es, hace, desde hace mucho tiempo nació esa tradición del alfajor como, como un souvenir que hoy por hoy, bueno, todavía se sostiene, ¿no? Porque... Ahora, eh, hay algo, alguno, algunas marcas icónicas y no quiero dejar de preguntarte. Eh, la primera marca que la pega realmente, ¿cuál es? Cuando lo hacen industrial, digamos, ¿no? Habana, sí. Directamente, claro. mira. Eh, y Habana, sí, Habana eh, tiene mucha suerte o mucha visión comercial porque justo aparece, nace en el momento en el que eh, eh, se empieza a desarrollar el turismo social, ¿no? Entonces, de golpe... Toda por ahí la clase trabajadora que antes no tenía tanto poder de compra, eh, mejora su poder adquisitivo y se, se va de vacaciones, por ejemplo, a Mar de Plata y a, a otras ciudades balnearias, pero sobre todo Mar de Plata, que hasta entonces era una ciudad eh, de la aristocracia, era un balneario aristocrático. Y de golpe se convierte en un balneario popular. Y aunque ya había varias eh, marcas de alfajores antes ahí en Mar de Plata, bueno, ahí justo aparece Habana, eh, que pone su negocio enfrente al casino, que también es otro ícono del turismo en Mar de Plata, y, y ahí se consolida como. Nada, como el alfajor eh, de las vacaciones. Ahí aparece lo de traer Alfajores. De hecho, Habana mismo en esos primeros tiempos hace, hace como jingles jugando con esa idea. Eh, así que yo diría que sí, es la primera marca que la pega. Ahora, contemporáneamente, en los años 50, aparecen, por ejemplo, en Buenos Aires eh, Jorgito y aparece eh, Guaymallén. Con lo cual ahí, eh, si bien los alfajores tienen como una industrialización... Tardía, porque en los años 50 ya existía, por ejemplo, Terrabusi, ya existía Bagley, que eran grandes empresas claro. nacionales alimenticias, y no hacían alfajores. Entonces los primeros que empiezan a hacer alfajores industriales son empresas familiares muy chiquititas, eh, como esto, como Jorgito, como Guaymallén, siempre apuntando a un público infantil, eh, como se ve, por ejemplo, en el logo acá de, de, de Capitán del Espacio, que son logos así muy, muy inocentes. Claro, ¿no? palabras, mayores. palabras mayores. Pero palabras pará, abriste va, va, varias ventanas. Yo tengo una pregunta, sí. sí. Jorjito. ¿Por Uf. qué le ponen Jorgito? No se sabe. No bien. Se sabe bien. Aparentemente el nombre del hijo del dueño original. El, hombre, el, hijo, el nombre del hijo del dueño original. Lo que pasa es que los que hoy tienen Jorgito se lo compraron ese dueño hace un montón, hace el, creo que los 60, 70, entonces ya de ese dueño original no tenemos rastro. Pero aparentemente era el nombre del hijo. Puede ser, porque en los 50 Jorge era un nombre común. Claro. Sí. Es el mejor de los accesibles. Puede ser, tiene una gran relación precio-calidad, Jorgito. Sí, sí. Tiene, tiene un buen sabor. Creo que si se lo das a un turista, lo disfruta. El blanco es espectacular. Sí, el de merengue. Sí, de sí, hecho, con, una, con una coquita. No me digas eso. No, no, poder, no puede. No puede, 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 puede. pobrecita. Sí, Tengo una pregunta. Eh, en el chat, el chat tenía la pregunta. Etimológicamente, alfajor, ¿de dónde es de la, la mezcla? Es una palabra de origen árabe. Al era como el artículo de las palabras en árabe. O sea, pasa así al, al ah, español. ¿no? Entonces, todas las palabras, almohada, por ejemplo. No. Eh, viene del árabe. De, tenemos muchas palabras de la astronomía que vienen del árabe. Azúcar, por ejemplo. Alzúcar oh, viene del árabe. Eh, al lo Al No, todo lo que empiece con al, no. Al caucín Al Al Bien, Viste, bien eh, Julio, bien. Almíbar, por ejemplo. El almíbar, no. que es tan importante tírate, para el futuro. A ver, Julio, dale. Mili. ¿Mili? Alfa. Alfalfa. Alfa, alfa, alfa de gran hermano. Alfalfa, alfa, boludo. Alfalfa. <laughs> alfa. alfa, alfa. Alfa, alfa, alfa. Eso quería que diga? Pero hay un invitado. <risa> <risa> Yo que, no voy a hacer una payasada delante Qué de esto, fe, te voy a respetar. Te voy a respetar. Morado. <laughs> sí. No se no viene, recuento, viene, si viene no de, de allá. Sí, sí. claro. Ah, mira. Claro, claro. Y mucha de nuestra, de nuestra cocina aljibe, incluida por Aljibe, aljibe también. Aljibe, sí. exacto. Bueno, el limón, naranja también son árabes. ¿Serio? Sí, eh, sí. Y. Así que muchas técnicas de la astronomía también se la, la, las tomamos de la cultura. ¿Hablaste, de... Hablaste que en los 50 ya existía Guaymallén? Sí, aparece en los 50. O sea, ¿quiénes son los padres de Basilota? ¿Eran o no? No, Basilota no es el no, Era, era eh, fosa de Basilota claro, es. la fosa, de Cristina ah, Fernández. Ah. El padre de Ulpiano Fernández, el padre de Cristina Fernández, que hoy es la presidenta de Guaymallén. Y ah, se fue ah, el... Ah, sí, el pues, digo, ¿sí estamos oyendo ¿no? la, <laughs> no, la presidenta de Guaymallén <laughs> tiene el mismo nombre que, que, la, que la vicepresidenta de, de, la, <laughs> de la Nación. <laughs> eh, eh, el padre de él fue el fundador de Guaymallén Y bueno, nada Y después eh, Basilota como que se hizo cargo Un poco de la, el de la, de la empresa mm. Guaymallén es porque está en Mendoza o algo, ¿no? No, no, no hay ninguna relación eso. De hecho no se sabe bien cuál es el origen Parece que cuando lo fueron a registrar Era medio uno de los nombres disponibles Y dijeron, bueno, vamos con este pero no, están mataderos. Mataderos, aparte ah, o sea, de, de sí. matar l de Vélez. Sí, exacto. Eh, ahí la, la pregunta es, es: es un alfajor popular, digamos, ¿no? Y es el alfajor más vendido de la Argentina. ¡Ostras! ¿El ah, ¿sí? más ¿Postas? vendido? ¿Posta? Sí. Bien vacilota. Lo cual es, es, es bastante llamativo, teniendo en cuenta que en, la, en el mundo del alfajor están dos gigantes como eh, Arcor y Bondelés, que son dos multinacionales. ¿Pero el precio no es mucho más bajo? O sea, el precio, sí, bueno, está el Tatín, por ejemplo, que ah. compite con almacena ah. del interior. Eh, y después está el, el TOF y por ahí, así Alfajor es medio de batalla de las multinacionales. Bu pero sí, claramente. Bueno, tenés este que es más de zona sur, que es el capitán del espacio, que tiene. Lo mucha mejor mística, que te puede pasar. Mucha mística. Hay mucha militancia. No, en, te callás la boca. No, me callas la boca. No, no, no tampoco. Eh. ¿Estás buena, Alfajor, o tiene mucha mística? Las dos cosas, me parece. Ahí está. Eh, hay que separar por ahí el fenómeno de, del alfajor en sí. O sea, claramente, la, claramente el fenómeno no surge porque el Alfajor sea muy bueno, porque si no, el Cachafá oh, debería tener un, sé un montón de fanáticos te conté. No. no, no, es que. Eh, o sea, si fuera así, el cachafá también debería tener un montón de fanáticos. Si claro. No tiene fanáticos, Cachafás. Bueno, en lo de Zona Oeste teníamos un Alfajor, no sé si existiendo, pero era la Nirva, que era un Alfajor muy barato, que sería sí. tipo 10 centavos, te comprabas 10. Te Llenaba la panza. Era radioactivo, <laughs> básicamente. ¿no? Sí, no, pero esto tiene toda la historia, toda la primaria, toda. Claro, o sea, es eso, eso es lo que pasa. Y lo que pasa Belleta. también es que la empresa, eh, deliberadamente o no, o sea, por una estrategia de marketing o no, tomó la decisión de nunca elevar su producción. Entonces, siempre hasta hoy siguió siendo un alfajor difícil de conseguir. Claro. Y eso es lo que le da su. Bueno, ese yo lo compré hoy a la mañana en el. Cuarto kiosco. ¿Qué pregunté? Claro. claro, no se consigue. Y muy, es lindísimo eso. Tener sí. que hacer esfuerzo para encontrar un Que No te quieran vender. No, no, claro, no. Claro, no claro. hay, no hay. ¿Cómo no hay capitán? No dan entrevistas. Crees? Es, 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 no, no, aposta, no, claro. ¿Nunca pudiste hablar con ellos? No, me acuerdo para el libro, me fui aquí a Quilmes, a, a, la, frente a, a la fábrica, y nada, les tocaba el timbre, no, no te dan bola. No le dieron entrevista sí. a nadie. Eh, el dueño hay, falleció hace claro, unos el dueño años. Falleció, el dueño Ángel falleció, de Pascal y sí. falleció. Lo, hay dos o tres entrevistas que yo sí. pude recoger: una al Zonal de Quilmes de Clarín, sí. una entrevista hermosa. Pero claro, él falleció y, y después los que ahora tienen la fábrica son gente mucho menos visible, no claro. son como vecinos, están así conocidos por el resto del barrio. Así que sí, son gente muy, muy hermética, y lo cual alimenta obviamente el mito. Eh, decime, recién hablabas de dos fábricas muy grandes, ¿qué alfajores son esas fábricas? Eh, a, eh, y Arcor tiene muchos alfajores. Tiene el Toffee, por ejemplo, uh -huh. tiene el Block, me parece, o el Shot, alguno de esos dos. Eh, Águila, Águila mismo es de Arcor, ¿no? Y Mondelez tiene Terrabusi, tiene Milka, todo lo de Milka también es de Terrabusi. Todo es de Mondelez eh, Tiene el Suyar mismo, hoy ah, bien, el, Mondelés, ese es de Mondelés. Exacto. O sea, obviamente, el Suyar original uh -huh. era de la empresa Suyar la, de los franceses. Pero después eh, compra la marca y todo ahí como una transformaciones empresariales y hoy por hoy ahora le, per le perteneció a Kraft que ahora se llama Mondelez. Muy clásico Así, ese, ¿no? Sí. Eso ya, digo, el alfajor. Sí, sí, claramente cuando, cuando salió fue un alfajor bastante revolucionario porque fue el primer alfajor de mousse que apareció claro. en los kioscos ah, y, claro. y la leyenda cuenta un poco que, claro, es una empresa francesa la empresa francesa no se animó a hacer alfajor de dulce de leche porque se alfajor de dulce de leche eh, por empezar, no se hacen en ninguna otra parte del mundo. El dulce, se ponen feo muy rápido, tiene muy poca vida útil. Uh -huh. Entonces no les convenía mucho y, como les dio miedo hacer un alfajor dulce de leche, dijeron, no, bueno, lo hacemos de mousse. Y le salió ese, ese alfajor bastante disruptivo en ese momento porque. La masa raro. también, porque era más dura. Era más dura. En realidad la masa es la misma. Lo que pasa es que, como el mousse tiene menos humedad, no le transfiere la humedad uh -huh. a la galletas. Entonces. Eh, sí, hay ciclos, ¿no? Decías, cuando pasa bien el chocolate, es otra instancia del alfajor. Me imagino que claro. cuando. Vienen estos alfajores de triples, es otra instancia. Cuando La aberración vienen... es eso, ¿eh? No, no. Es una no, aberración. El capitán triple no. De hecho, apóndome oh, no. en chat todo no lo que, que están diciendo No es una aberración. En la, doctor. Mayo, en la gran mayoría de los casos desvirtúa un poco el, sen, el sentido del alfajor el triple. Sí, claramente es un o sea, alfajor que, que cumple otra función, una, una función casi de subsistencia. no Es algo que uno come como sí. un almuerzo. Uh -huh. En el caso del capitán pasa algo muy raro: Que la versión triple es mejor que la doble. O sea, sucede hay una especie de magia rara. Podrán. Uh -huh. Pero en la gran <laughs> mayoría de los casos es peor. Por ejemplo, el Jorgelín comparado uh -huh. con el claro. Jorgito es bastante uh -huh. inferior. Sí, eh, ¿esto es un alfajor o no? El choco arroz. Hacer mierda, ¿eh? Hacen los mierda. Sin miedo, sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Eh, no sé, o sea. Eh, o sea, cuando uno hace el análisis así diacrónico y se pone a mirar la historia del alfajor, eh, vale. se le ha dicho alfajor a, a cada cosa distinta, ¿no? O sea, ahí mismo, y si uno googlea alfajor España, alfajor Andalucía. Va a haber algo totalmente distinto a lo que hoy llamamos alfajor acá. Entonces, me parece que eh, esa especie de maleabilidad que ha tenido el alfajor, el concepto alfajor, es un poco la clave de su éxito y la clave de que hoy por hoy exista y tenga todavía dinamismo y se siga transformando. Sí, una Dicho cosa, esto, y, bueno, el alfajor de arroz es algo bastante indigno. O sea. Una cosa, si no están de acuerdo con Mili con algo que digan, no digan inmediatamente saquen el riñón. No. Porque no, no estar de acuerdo Pero no significa. De... Claro, sí. No, Mili, no, ¿cómo va a ser una aberración? Yo una una no, no lo no, no, sé. Claro. Eh, yo grosera Pero tengo... alfajor Andalucía son cañoncitos. No, no chicos. Claro. ¿Cómo claro. que es una aberración? En ese riñón es malo, no es Mili dicen. No es malo. Tengo una pregunta. ¿Vos tenés en lo personal un ranking? Sí, yo tengo mi favorito, que es un alfajor que se llama eh, La olla de Cobre. ¿Eh? Oh. Es un alfajor bastante Top. indie, digamos. Ajá. Es como así de, de los. De, de para... semana de alfajores. Exacto. exacto. ¿Y dónde, dónde es? Eh, es un alfajor de eh, San Antonio de Areco. Mira. ¿Y qué es lo que hace la diferencia ahí? Tiene un muy buen chocolate, tiene. Es como un alfajor que por ahí pesa 60-70 gramos, pero. Tiene un diámetro menor y una altura mayor, entonces está todo un poco más sí. compactado, el sabor y la, y la textura, ¿no? Después tiene una masa sin cacao, que me parece una linda apuesta, y con mucho más aire, como una, una masa con una textura muy especial. Este. Y, exactamente. Sí, y un dulce... Ve que tiene una masa muy especial. Uh -huh. Y Ay, doble. Ah, y la masa tipo la de Estancia del Rosario, que era blandita. Es un poco más marpletense, sí, como si tuviera bicarbonato de amonio que es eso lo que le da como sí. ese, esa, ese aire a la masa, claro. y eso eso eh, junto con la textura de dulce de leche, que es un dulce como mucho más líquido, sí. eh, nada, le genera como un efecto muy muy distinto y me parece un alfajor mucho más intenso, y además tiene un, un chocolate mucho más cremoso, entonces lo que pasa con las texturas en ese alfajor es algo súper especial y nada, es como un sabor, una experiencia mucho más condensada, mucho más intensa, que la del alfajor más clásico, más marplatense, claro. como la de La Habana, por ejemplo, que a mí me encanta, obviamente. Pero siento que este es un alfajor más moderno, ¿no? Más, como más gourmet, como con más intenso, que está más en línea con eh, un poco las, las tendencias de, de, no sé, del, de, del mundo gourmet, por pero, así de decirlo. Es muy común que a un guitarrista le dicen arma tu guitarra. A vos te dicen, Arma tu alfajor. Te pongo a vos la guita, soy una empresa y dice: va a salir tu alfajor. ¿Qué, ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? Ay, no sé, a mí me gusta juzgar a mí no sé a mí me gusta que me sorprendan eh, no sé, hace poco probé algo que era un alfajor ahumado y me pareció un lindo un lindo flash algo, una buena vía de experimentación me gusta me gustan los juegos con las esencias eh, esas cosas sutiles ¿no? entonces la, ese el ser ahumado de algunos alfajores mendocinos me pareció súper interesante después hay algo que me, me interesa que sean algunos alfajores más picantes eh, o con sal marina, ¿no? Cuando el chocolate con sal marina y el alfajor también queda bien. So, esos toques sutiles me, me interesan, sí. no, Este uy, ganó, ganó mucho terreno el cachafaz, ¿no? Sí. Se convirtió en como una cosa medio de regalo también, ¿no? Sí. Y el, el cachafaz es, es, es maravilloso porque eh, es como un alfajor eh, <coughs> premium que aparece en los kioscos, ¿no? Claro. Entonces... Al principio aparece 2005 sí. y sorprende a todos los consumidores que de golpe van al kiosco y ven algo y piensan que es La Habana a, a, a primera es, vista. Y, ¿no? Muy Algo dorado. salió. Y ahora están, están haciendo un flow pack, pero en su origen sí, eh, el cachafaz era un papel plegado, como en La Habana. Entonces, era, era claramente era una especie de provocación. Al parecer, una imitación de La Habana que después era más bien como una especie de provocación. Porque era un alfajor más intenso que la Habana, ¿no? Con un chocolate más amargo, con una esencia un poco más intensa, con un dulce de leche más suntuoso, más el, espeso que la Habana. El mito urbano que se tiraba era que claro. se habían llevado el chocolatero de Habana. una claro. cosa así. Y un mito que ellos mismos quisieron propiciar, ¿no? Obviamente, o sea, claro. era como que cayó cachufas... No fue real eso. No, eso es... No hay nada para creer que fue así. <laughs> Pero claro, Habana en el 98, 99 se había vendido a, a otro grupo, al grupo de. Grupo Excel. Excel. Claro, entonces un poco Cachafaz aparece unos años más tarde, entonces como que tratan de generar ese mito. Eh, nada, me parece que teniendo como mu mucha conciencia de cómo razona el consumidor de los alfajores, no. De Ay. hecho Cachafaz mismo saca después el alfajor de mousse, sí, con un envoltorio igual al del Suyar. Claro, o sea, son bujarronias son bujarronias claro. y, y conocen muy bien la, la como el, la estructura de sentimiento del consumidor de alfajores. Tengo la pregunta que va, eh. Sí. eh la gente, o yo voy a preguntar pues, por vos, pero también por la gente. El alfajor de frutas, polémico, muchos lo bancan y otros dicen... Yo lo banco, no, banco es, mucho, ¿eh? Yo lo banco. Yo lo banco, lo banco, yo lo banco. Doctor, ¿qué nos tiene para... A ver, eh, yo disfruto mucho más del alfajor dulce de leche, creo que el sabor de lo que hoy conocemos como alfajor... Eh, necesita un C de leche. No, es un purista este. Pero claro, no, pero. Eh, <laughs> no, no te no metas con el guayman. No, me pero. Me otra, no, <laughs> no pará, Julio, soltá el fierro. Para. Pero el. El alfabeto de puta chile. Debe ser un poquito más abierto. Tío. No, no, no sí. El alfabeto de puta chile. <laughs> <laughs> Mili, paralo. Lo no, metiste en una heavy. <laughs> yo estoy de acuerdo igual, o sea. No, yo estoy de acuerdo. Yo sea, tengo que acordar con él y toda la gente que dice, no, me empalago. Por favor tengo que acordar con una, o sea, un dulce de leche una capa de dulce de leche que sea una mano hacia arriba usted, pero usted se tiene que arrepentir no pero, ¿no? pero, <laughs> pero o sea es que, el alfajor de fruta sigue siendo alfajor sí, y o, tiene o sea, gusto y es rico y, no, y vaya y lo que pasa un poco con el alfajor de fruta es que es difícil de industrializar entonces los alfajores de fruta que llegan al kiosco son como de una especie de membrillo medio espurio o sea, mezcla o sea. de Membrillo, pera, lo que sobró uh -huh. Y ah. tiene muchos conservantes Entonces el buen alfajor de fruta es el artesanal El que se consigue probablemente en Córdoba no Hay una que se llama El Mira Castro Que es una empresa cordobesa detrás de la sierra Que hace alfajor desde uno de higo Que a mí me parece espectacular Uno de ciruela Y ese alfajor sí, es, es increíble Y sí, dignifica el al alfajor de fruta Pero el ah, alfajor están, de fruta están de que. acusando Kionco, de ensobrado eh. acá ¿eh? Eh, eh. <laughs> Y doctor, no, no una pregunta <laughs> ¿Por qué el alfajor de maicena no puede salir de la panadería? ¿Qué le pasa al Alfajor de Maicena? maicena? <risa> <risa> Atora, Doctor el Millie. Alfajor de Maicena es una máquina de atorar, ¿no? <laughs> se, es difícil de industrializar, se pudre, se pone feo ah. muy rápido. Se pone feo muy rápido, pierde la humedad y entonces queda muy no, difícil el, el, el de digerir. El alfajor de maicena viejo. Claro, es, ese es el tema. ¿Hicieron un mundialito de alfajor ustedes? ¿Hicieron mundial de alfajor? ¿Cuál? valor? ¿Quién ¿Qué? Eso es un mundial, se enfrenta y la gente puede ¿Para qué cosa va a ganar? la Octavo de final, cuartos. Bueno, ahora eh, ahí, ahí el, el 19-20-21 de agosto es el Mundial del Alfajor. Epa. La segunda edición Epa. acá en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Es en la rural. Ostras, ¿Y cómo eh. se juega? Eh, no, y hay que mandar la muestra, hay que inscribirse y mandar la muestra. Eh, y participaron, el año pasado fue la primera edición y fue así como un boom. Y participaron unas 300 marcas, creo, algunas incluso de fuera de Argentina. Y ganó un alfajor de mousse, eso fue bastante mirá, sorprendente, mirá, un de musa, ¿Cuál es tu rol ahí? Pero para que va bueno, a ganar sí, a contestar. Claro, Lucho, claro. ¿quién, Lucho ganó, un... ¿quién ganó tu Mundial de Alfajor? Hicimos no de marcas, sino de géneros de Alfajor, digamos. Ah, mirá. ¿Y cuál ganó? Eh, tibio, tibio, tibio entonces. El normal ganó. como a el normal, pero no el santafesino, no, no, Santa no el cordobés. el normal es dulce de leche de chocolate. Sí, y con la galletita, digamos, la. Dura. Sí. Ahí está. Y escuchá, hoy que tenés mundial de qué? Hoy tenemos de golosinas, pero de. como la mejor de las peores. Así que es muy probable que ganen los caramelos media hora. Está cada vez más rebuscado. No, ¿no? la Palito bien. de la Selva, ¿cómo andas? Bien. No, ¿cómo palito de la Selva? Hoy vino comiendo un palito de la Selva, pensé que estaba fumando un porro por la calle y estaba así comiendo un palito de la Selva. <laughs> Gracias la al rojo por montarme la camiseta. Ahí está. Sí, al claro, rojo. Es. Ahí, a pum. <laughs> <laughs> eh, te quería preguntar acá, el alfajor Vega no pregunta mucho. ¿Qué onda? Y ahí tiene el tema del dulce de leche, ¿no? ¿Cómo que... es? Perdón, no sé cómo es. ¿Dulce es... de no, leche de almendras? Humedas, claro, humedas. No. Ah. en general usan dulce de leche de soja. Eh... ¿Qué Eso. Sé yo? Dulce de leche. Y después hay algunas variantes que tienen mousse. Uh -huh. eh... Qué sé yo. Li... O sea, no, tener, no ponerle huevos, no tener leche, limita un poco el alfajor. Pero hay algunos que tienen mousse de chocolate, por ejemplo, que están bastante bien. El de un rincón vegano. hay huesos que, que están Hay algunos que están bien, están doctor, decentes. Yo tengo mi favorito. Nunca preguntate tanto, es que Estoy rente, madre. Eh. Re re muy, 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 muy en Con tema. la columna de Oppenheimer estabas ahí. Eh, mi favorito, eh, el terrabús y torta. Que tiene como un. Ya, ya estamos diciendo marca. Eh, que tiene como un dejo a un poquito de alcohol. Los alfajores así Siempre con licores y esas cosas. Banco mucho. Yo no, no sé si el Terraú si tiene licor. Eh, me parece que sería medio ilegal ponerle licor sí. a un producto no, de venta masiva, pero efectivamente un... tiene una esencia medio licorosa. Sí. sí. Eh, y sí, hay, hay alfajores con alcohol. Eh, es, muy, es muy Sale mucho en la, en la costa, en la costa atlántica. El alfajor, esto, de, de, de mousse, de chocolate al rum, sale mucho. Eh, y después me acuerdo en el mundial del alfajor, probé uno que tenía whisky mm. y sal marina y Mirá. estaba espectacular. Uh. O sea, eh, Evolucionó mucho el alfajor así con alcohol últimamente. Hay unos que se hacen en Mar Chiquita, que se llama Mar de eh, Dulce Cobo, que tienen jalea de cerveza, mirá. que también son son espectaculares, mirá. y tienen un poco de malta en la masa. Entonces mirá. queda muy bien. A veces queda mal, a veces es una mala idea, pero hay algunos que, mirá, que, mirá. que están eh, bastante bien. Hay hay, hay, hay hay un alfajor que no hablamos, y como están diciendo marca acá así como si nada, lo va a decir mi decidor de marca. ¿Qué? ¿Qué? No hablamos de ese. Fantoche. 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 Ah, bueno. oh, boludo. <laughs> Va. Pero igual, Julio. ¿Qué? Ya está. Ah. Quería que lo diga a mí. Ah. Bueno, Fantoche es, es un alfajor interesante. Además, eh, creo que de las marcas que están en los kioscos es la que más se anima a innovar. Y por ejemplo, hace poco sacó un alfajor de masa de cacao, como con mucho cacao en la masa, que está bastante bueno. Eh, es, nah, es una empresa nacional también, yo diría viene Guaymallén, Jorgito, Fantoche, las tres grandes empresas nacionales hoy por hoy, y conocida más que nada por haber inventado el alfajor triple, ¿no? Esos ah, fueron los, los claro. primeros que se animaron a meter un alfajor triple en los kioscos, eh, y después fueron, fueron imitados por muchas otras empresas, pero de hecho tienen registrada la palabra triple, lo de Fantoche, ah, mira. entonces ponele, si vos ves el... El águila no dice triple porque no pueden, pero claro. dice mini torta. Pero, sí, ejemplo, el capitán dice por tres. Las empresas que hacen alfajores de calidad no hacen triples. No. No ya, se acercan ya. al triple. No, claramente Habana nunca haría un triple, uh -huh. por ejemplo, cachafaz nunca haría un triple. Claro, eh, no se van a ensuciar las manos. Bueno, la verdad es que antes bueno, los alfajoresitos que te comprabas en la cuando comprabas galletitas compró los alfajorcitos también, que era, había marca Fantoche, ¿no? Sí, la bandejita, y, la bandejita, la bandejita, sí, está lo de Jorjito, el Jorjito sí. de mousse por ejemplo, que solo lo hace de chiquitito, solo lo hace en versión ah, mini, es espectacular. El, el tubito, de de tubito de ese me puedo comer siete, sí. de, de, de 78 tubitos. Sí, sí. Facu, ah, eh, ah, sos, acá por lo que veo, periodista y estudiante de Letras de la Universidad de Buenos Aires, ¿ya te recibiste? No? Sí, virtual, sí, faltan unos trámites, sí, pero... Unos trámites o la tesis. No, 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 no ah. hay tesis en, en letras, ah, bueno. así que sí. Eh, porque, digo, eh, esto te llevó la vida. O sea, no es que dijiste, chico, quiero ser catador de alfajores y un especialista de alfajores. No, no, la verdad sí, fue un total accidente. Fue un total accidente. De hecho, mismo el, el título de catador de alfajores no me lo puse yo, me lo puso un periodista. La primera nota que me hicieron puso catador de alfajores. Y bueno, y me empezaron ¿Quedó? a decir así y quedó. Sí. ¿Te buscan las marcas? Eh, a veces sí, a veces no. Depende. Por ahí más las artesanales, más chicas. Claro. Las grandes no me dan mucha bola. ¿Te carajaste por Twitter con alguno? Sí. Oh. Sí, hubo una. Yo me acuerdo, tiempo. por eso te pregunto. Hace bastante no, tiempo. Eh, hace bastante tiempo tuve un, como ahí como un altercado con. Con el señor Hugo Basilota. Ah. ah, había pique ahí, con razón, no defendés el de fruta. No, no, con pero. Razón soy... Hay sobres, ahí hay sobres. Eh, ¿Y ya está están bien o sea, siguen distanciados? Sí, estamos bien, estamos bien. Creo que nos amigamos después de eso. Ah, bien. Bueno. ¿Pero por qué fue la el... el altercado? Fue medio absurdo. No me estás. Ay, perdón, bueno, pero a mí me gusta. Mira la suprir. ciencia, ¿eh? Perdón. Ah, no, yo soy, soy la salí bueno... de la torre del alfajón. Sí. No, fue algo medio difícil de reconstruir. Fue como en unos sorteos. Fue ah. algo medio, medio complicado. Too. Ahí en Internet, quiero que que eh, el chico que te lo resumo hizo sí. un capítulo de sobre esa pelea. Voy a buscarlo <laughs> Está bien explicada. Perfecto. Voy a a eh, voy. Bueno, eh, muchas gracias. Si tenés que elegir de esto que tenemos acá en la mesa, tenemos del Espacio, Amin Mayen, Aunque Anchafás y el ¿Cuál elegís? Y yo ya soy medio final y como dice Bacilata, así que voy por este. Vas por el Callafás, Yo sé que Vos, el torta. Este. Sí. sí. Boom. Bueno, el fruta es mío. Este te toca Por supuesto. Vos te con adiós, con a te toca el Estamos todos <laughs> perfecto. ¿no? Vamos a una tanda. Muchas gracias por venir. Y les bueno, les. Lo, lo mejor con esta. Se pueden conseguir este libro que se llama En busca del alfajor perdido con el catador aquí de alfajores. Gracias. Crossover. Sobera. Muy bien, nos vamos a despedir se quedan con nos Roto, un amigo. Acá nos vamos comiendo el alfajor. Y bueno, nos reencontramos el próximo lunes. ¿Cómo le pasaste? Muy bien, estoy exhausto. No volvé por dos semanas. No, no, no. no, chao. Chao. no. Bueno, veremos eh, entonces el lunes quién viene? ¿Quién, viene? quién viene. Que pasen un gran fin de semana. Ah, eh, hasta el lunes. Chau, chau, chau. Chau.